Bueno, la verdad que ha sido un fin de semana bastante complicado para nosotros, ya que con el cero de Valencia, pues tenemos algo de presión, ¿no? Porque tenemos que ganar y no fallar, que ese es el problema. Lo que más te replantea la presión es que no puedes cometer un fallo, ¿no? Y bueno, este fin de semana hemos ido trabajando con la puesta a punto, que la verdad que con la nueva variante ha sido muy difícil para nosotros. Y bueno, poco a poco con la moto hemos ido mejorando, ¿no? Pero bueno, se preveía una carrera difícil, ¿no? Hicimos una buena pole, pero ya sabemos que la carrera es difícil. Y bueno, la verdad que la primera carrera se me planteaba muy, muy difícil, ¿no? Porque un error en la salida, que no sé, supongo que de los nervios, pues la verdad que me queda un poco bloqueado y ya cuando he cogido mi ritmo, he visto que Rodri había hecho 49, que es espectacular, le felicito. Y bueno, mi baza era de aguantar hasta la última vuelta, ¿no? Pero ha habido este problema con la bandera roja y se ha abierto otra carrera para nosotros. Por una parte ha ido bien porque por el error de la salida, pues otra salida nos ha ido bien. Pero por otra parte, no tenía muy claro si nos iba a ir mejor que a los rivales por el tema de neumáticos. Pero bueno, creo que al final hemos sufrido todos porque hemos hecho unos cambios para el warm-up que no sé si han ido mejor, pero tenía mucho spinning, ¿no? En las curvas y bueno, al final hemos jugado entre Max y yo un poco y ha llegado Medina, ¿no? Y bueno, me he despistado un poco porque el letrero de la casa no funcionaba con las vueltas y cuando he pasado por la recta, me han puesto L1 y me he sorprendido y digo, tengo que atacar ya. Y bueno, la verdad que ha sido una vuelta muy buena, la última. He intentado ir a fondo y sin errores y bueno, hemos conseguido una victoria que entre yo y el equipo se la queremos dedicar a la familia de Salom, que seguro que a Luis le habrá gustado porque ha sido una carrera divertida. O sea, gracias. Vale, muchas gracias.